esto es increíble. Yo sabía que algo se iban a tramar, algo como esto, pero bueno, está bien, una vez se me tenía que dar, así que se me explota el corazón de felicidad. ¿Caíste o no caíste ya? Y estoy cayendo ahora, lo que pasa que fue hace un par de días ya que pasó esto, y entre el viaje, el cansancio y el querer volver a casa, me costó caer, pero ahora me estoy dando cuenta de lo grande que es esto. El esfuerzo, como siempre, que estuvo a flor de piel, lo hablábamos antes de que viajes, y decíamos, no, vamos a hacer todo lo posible, y te salió mejor que nunca. Y con todas las complicaciones que tuve, la verdad que fue excelente. Disfruté mucho del viaje, disfruté de la competencia, los resultados vinieron solos. La verdad que gané en lo que yo iba a hacer, la competencia individual. Y con la selección argentina perdimos en una final muy ajustada, pero fue una experiencia gigante, una experiencia bárbara, así que me vine de 10 más IVA. ¿Era lo que fuiste a buscar? Me traje lo que fui a buscar. Ahora, Cami, digo, descanso, cualquier cantidad de cariño, pues te están sacando fotos, vienen, te saludan. El cariño que te tienen también acá en el club. Y sí, la verdad que nos hicimos muy, muy compinche con todos los chicos, yo con ellos y ellos conmigo, así que bueno, me están devolviendo un poco de cariño, el que yo les brindo todo el tiempo, siempre. Y bueno, no, ahora no hay descanso, así que vamos a ir entrenando. El 12 de noviembre ya tengo otra meta en la cabeza y lo voy a dar para adelante. No paras más. Yo no paro más, ahora le doy con todo. Bueno, ahora lo que estamos viendo de los chicos, seguramente te vas a tomar el descanso, entre comillas digo, de compartir de vuelta la clase con los chicos, que seguramente es lo que estabas esperando. Y ahora claramente sí, voy a disfrutar un poco de las caricias que me están dando y qué sé yo, después del lunes veremos cómo arrancamos, vamos a empezar de cero otra vez, con la cabeza fría y bueno, le damos para adelante. ¿Esperabas que tenés este recibimiento así? Y la verdad que no esperaba tanto, sabía que algo iban a hacer porque me fui enterando, pero siempre me encuentro con mucho más acá. Cami, por último, agradecimiento que quieras hacer. Y desde ya a toda mi familia de Club Independiente, que claramente yo sin ellos no podría haber viajado, fueron los que me dieron el empujón inicial y el empujón final para que yo vaya a Hungría. Y bueno, mi familia, mis compañeros de entrenamiento, mi familia de taekwondo y nada más. Básicamente lo que me rodean en mi vida cotidiana son los que me ayudan con estas cosas. Felicitaciones y disfrutaron. Y gracias.